¡Vamos, Arza! ¿Tenéis mucha prisa? ¡Toma, cerdo! ¡Tú robas! ¡Mamá! Deja al chico, mujer, que esas cosas las coge cualquiera, ¿verdad? No sé nada. ¡Es verdad! ¡20 noros! Cacho, te repites más que una morcilla. ¡Mira que eres pesado! ¡Ay, ay, ay! ¡Calla! ¡Zumpitos! Toma, tente un paquete de 15 picados. ¡Capó! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Arrastro! ¡Las tripas! ¡Vaya lujo! ¡Pero hombre, ¿qué hacéis? ¿Lo acabáis? ¿Para cuando se concluya la huesa del temple? ¡Más rato tenéis! ¡Para las 6! Asomar por aquí. ¡Vaya un peine! ¡Me encanta! ¡La cogí! Vengo a cantarte. Ese hocico que ayer fue martes. Al pie de tu ventana vengo a cantarte. No arrugues el hocico que ayer fue martes. Ole los hombres sacando consecuencias. Ole con ole. Si ya te enamoro, chico, canta más. Venga a nuestras bocas, no queréis cargar. No nos da la gana, canta más. Las narices, porque tengo la cabeza algo delicada. ¡Bastante! ¡Ay, no molestan a su majestad! ¡En ti verán las formas de las lecciones! ¡Allá va! Infierno con mil demonios, las tarriosas que yo conozco. Hizo Dios el infierno con mil demonios, para algunas fanfarriosas que yo conozco. Y no te achiques tu polla la cabeza. Por eso se conoce que hay tantos congrios que quisieran morirse. ¡Demonios! ¡Cuenta con ella! ¡Que pase que las cuenten las indirectas! Tiene algunas mujeres lengua tan pícara que debieran picársela pa'l bondiquilla. ¡Llamo Felipe! ¡No le conozco que saben lo que se dice! A ver si va a perderse la Maripepa. Y yo soy el gachón y que se la encuentra. ¿Quieres callarte? Que se callen los hombres o que se callen. Para que ninguna mujer se pierda. Que se pierde es el hombre que se la encuentra. Pero hay mujeres que para darnos la lata nunca se pierden. Si no hubiera mujeres tan curiosas, eso no es verdad, digo yo que no. Eso no es verdad, digo yo que no. Eso no es verdad, digo yo que no.
Pero qué escándalo es este. Copas. Puede que os falte tiempo a la noche en la verbena. Para nada. ¡A la pared! ¡Ay, va, que trae malas tripas! Por supuesto. Si los hombres cabales que deberían en la casa dar ejemplo suelen convertir el patio en un establecimiento de bebidas... ¡20 en copas! Si las personas de peso abandonan su trabajo para embrutecerse en el juego y se dicen adjetivos malsonantes e improperios, ¿qué va a querer uno que hagan las gentes de poco proceso? ¡Arrastro! ¡Adiós, chica! ¡Adiós! ¡Anda! Si algunos hombres casados y algunos que están para serlo se olvidan de lo que importa parir detrás de lo ajeno, dando pie para que sus cónyuges hagan lo propio con ellos... ¡Oiga usted! ¡Señor Candela! ¡Vaya! ¡Jugar! Y si algunos aquí tienen ese vicio que es bien feo y les importa un comino la paz del hogar doméstico, ¿qué moralidad y qué orden y qué juicio y qué criterio va a tener quien tiene menos reflexión y menos sociedad y menos...? Vamos, pero usted, ¿con qué derecho se mete en las 11 varas de la camisa? ¡Tiberio! ¿Pero usted quién es? La persona encargada por el dueño de la finca con poderes para hacer sus funciones. Bueno, pues cobra usted los recibos y Pax Christi. Cuando puedo, porque algunos aquí tienen de moralidad lo mismo que de dinero en la vecindad. ¡Hombre! ¿Quiere usted dejarnos de una vez? Sí que os dejo. Pero coste que aquí va a andar todo Dios más derecho que un palo desde hoy. ¡Al tiempo! Vaya un mosca. Luego dicen que son pelmas los caseros. Pero hay administradores. ¿Qué? ¿Ya se marcha el Escolapio? Adiós, papá. Dame un beso. Anda, que es tarde. Y a ver dónde te arrimas. Sí, porque este se va solo y trae acompañamiento. Bueno, que parte de lo que ha dicho el administrador Candelas viene a ser el evangelio de la misa. Vaya. Lo cual, que sus tres revueltos a los tres, una coqueta mucho más falsa que el beso de Judas. Y que es posible que sospese con el tiempo. ¿Tú qué sabes? Anda, juega, guasón. Ay, así al menos la mujer fuese un empurrio de hermosura, santo y bueno. Porque una mujer bonita lo respeta todo. Pero eso... Tú no la has visto de cerca. Ni la conoces el mérito. Oye, tú, menuraca, tiene agachi esta. Y qué desnivel corpóreo. ¿Y con qué gusto recibe los epítetos? ¡Pero idiotas! ¡Habla más bajo! ¡No quiero! ¿Qué es lo que buscáis vosotros? ¿Qué buscas tú, por ejemplo, con una mujer como esa que tienes, que es un modelo? ¿De qué? Dulce, frescachona, destilando por su cuerpo salud a chorros, eburnia de carnes, llena de fuego y con un pedazo de alma que no le cabe en el pecho. ¡Pal gato! ¿Y tú qué quieres con esa mujer que tienes, que es un manojo de bendiciones del cielo? Buena como el pan, con ángel, fiel, discreta, bonita. ¿Y tú, mendrugo, no vas a casarte dentro de 8 días con la moza más guapa del universo? Vas a encontrar, aunque la busques con un aparato eléctrico, la frescura de su boca, ni el torneado de su cuerpo, ni la expresión de su cara, ni la finura de remos que tiene tu novia, ni mata como su mata de pelo. ¡Nunca! ¡Hombre, pero hay pareceres! Lo que hay es falta de sexo. Ni esa mujer es bonita, ni se trae cosas de mérito, ni sirve para descalzar a las vuestras. ¡Calla, ciego! ¡Blasfemador! ¡Ande quiera que ella no esté, no hay salero! ¡Ni gusto! ¡Ni epidermis! ¡Estáis frescos! Buenos días, vecinitos. ¡Hola ya! ¡Se acabó el juego! ¡Quítate las telarañas! ¡Viva lo hermoso! ¡Y lo esbelto! ¡Y lo chulo! ¡Y lo serrano! Pero señores, ¿qué es eso? Esta mujer me revuelve la bilis aquí dentro.